Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Hoy es lunes y pues estaba un poquito ocupada todo el día. No hice mucho que hacer hoy, solamente despejé. Y solamente les quería enseñar unas cosas que compré, que ya compré, porque va a cumplir años Nico. Nico cumple años el 11, va a cumplir 3 añitos, pero su fiesta va a ser, bueno, va a ser una meriendita. Va a ser el sábado 14 y pues les quiero enseñar. Obviamente les voy a estar subiendo el video de cómo organicé todo y cómo lo puse así, adorné. Probablemente, muy probablemente me va a venir a ayudar mi hermana. Ahí voy a abrir la ventana porque hace mucho calor y como Nico y Silas están dormidos, allá tengo los abanicos en el cuarto. Y bueno, les decía que mi hermana me va a venir a ayudar a hacer todo, a decorar y a limpiar la casa. Solamente vamos a hacer la familia de mi esposo directa, o sea, mi suegra, mi suegro y mis cuñadas y la familia de mi cuñada Nelly y las cuatas y de mi familia, pues mis hermanos y mis papás. Sí, chicas, en el video anterior traía una peluca, no es mi pelo, traía una peluca y pues este es mi cabello, ¿verdad? Ya lo conocen, ya lo han visto en otros videos y pues también ya me han visto sin maquillar. Aunque en ese video no andaba muy maquillada, solamente las cejas, pestañas, labios, pero pues tenía la luz del aro y hace que te veas mejor. Entonces les voy a enseñar ahorita lo que compré para la fiesta de Nico. Y pues ayer fui al centro, chicas, y me pasó algo bien feo. Di al camión, en lugar de un billete de 20, di uno de 500 pesos y pues perdí 500 pesos y con eso iba a comprar unas cosas para la fiesta. Y pues ahí estaba en el centro y yo estaba llorando y mi esposo me decía, ya no llores, no pasa nada, Dios quito. Pero yo le decía, es que no me digas que ya no llore porque me van a dar más ganas de llorar. Y es que como los billetes de 500 son del mismo color de los de 20, yo me confundí y lo di. Y yo estoy muy segura que el chofer se dio cuenta, pero no me lo regresó. No me dijo nada, o sea, bien mala onda, pero pues me dio mucho coraje porque nunca me había pasado algo así. Y pues ese dinero iba a ser para comprar el pastel de Nico y para lo de la comida. Y yo le iba a dejar ese dinero a mi mamá para que me lo encargara ahí en la pastelería que está por su casa, porque es donde dan más económico. Y pues ni modo, lo perdí ese dinero, lo di. Me atonté por las prisas, no sé, la verdad yo no sé qué pasó, yo no, nunca me había pasado nada así. Y pues bueno, pues como quiera ya arreglé lo del pastel y lo de la comida, ya mis papás me van a apoyar con eso. Y pues ya nada más me voy a tener que, aunque ya ellos me van a dar, mi papá me va a poner el pastel y mi mamá me va a poner lo del chili dog, porque voy a dar chili dog. Pues me da mucho coraje porque esa persona pues se quedó con ese dinero. Y de hecho una tía le pasó lo mismo en esa ruta hace tiempo y pues fue a decirles. Llevó el boleto y todo y la hora y no le resolvieron nada. Le dijeron que no sabían y el chofer que no era cierto. Entonces yo no quise ir y porque la ruta queda cerca de mi mamá y yo no quise ir a decir nada. La ruta la 31, entonces pues ni modo, ahí se fue el esfuerzo de mi esposo porque pues ese dinero era del que él me da. Pero pues bueno, ya pues Dios sabe por qué pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que para depender más de él o así. Pero pues yo realmente ayer sí estaba muy enojada y le decía a mi esposo de que no se me hacía justo que pasaran esas cosas y así. Pues sí, me entró ¿cómo se llama? El sentirme insuficiente, ¿no? No depender de Dios. Pero bueno, sentirme suficiente más bien. Entonces, pues ni modo ya que le aproveche ese dinero a ese hombre. Y pues ya resolví eso. Ya nada más me falta comprar otras cositas. Y ya después de esto que les estoy platicando, déjenme, ahorita les enseño lo que compré y de qué va a ser la fiesta. Chicas, les voy a enseñar lo que compré. Me cambié la blusa porque me dio mucho calor. Con la negra esta me queda bien grande, pero está bien, la tela está bien fresquecita. Y pues me la cambié. Y bueno, antes de que se despierte Nico, porque se levanta y luego aquí anda queriendo agarrar todo. Y bueno, compré este traje porque el tema va a ser del espacio. Y se lo compré, pero como hace calor, nada más es para las fotos. Y le compré un trajecito de resaca para que ande jugando con sus primas. Déjenme voy por él para que lo vean, ese se me olvidó traerlo. Bueno, este se lo mandé a hacer en una página con una señora, creo que se llama Creaciones Lili o algo así. Igual les voy a dejar el link si son de aquí de Nuevo León. Ella creo que es de Apodaco, de Escobedo, pero te entrega en la estación del metro. Este lo entregó en Sendero. Y miren, costó 2.80. La verdad se me hace que está de buena calidad. Este está cosida a máquina, el parche. O sea, a mí se me hace que está muy bien hecho. Todas las costuras están muy bien. Esta ya 3 y le quedó a la medida a mi hijo. Y bueno, este es para que se lo ponga en la foto nada más. Y para que ande jugando
ya en la fiesta le compré este trajecito. Esta tienda se llama Almacenes Diana y está en el centro. Pero también lo venden en Rubens, que se llama Rubens o El Globo. Algo así, costó 100 pesos. Y es este y el chorcito. Y le busqué algo económico, pues como ya había gastado en el traje de astronauta, ya no quise gastar mucho en lo que va a traer para andar ahí correteando. Y bueno, eso es lo que se va a poner. Y le compré, estas las compré en Prichos, son las velitas. Le voy a estar poniendo la azul, la amarilla y la verde porque cumple 3 años. Había otra aquí rosa, pero se la di porque quería, estaba cumpleaños feliz llorando que quería esto porque eran de cumpleaños y pues no se las tenía que soltar todas porque después se iba a quedar sin nada para que cumple. Y le compré este número 3, lo compré aquí en un mercado donde yo vivo, creo que me costó 30 pesos, es de 82 centímetros. Y bueno, esto, y para decorar voy a comprar más globos porque siento que me van a faltar, pero compré este paquete que lo venden en Mercado Libre, me costó menos de 300 pesos ya con el envío. Y trae estas que son un banderín que dice Happy Birthday. Y déjenmelo abrir. Nada más tengo que usar las uñas de una mano, así que disculpen. Es este banderín. Está aquí. La ven, que parece un 3 dentro de que tienen todas. Entonces viene este banderín. Yo le hice una invitación digital que nada más invité, como les digo, a mi familia directa, a nuestra familia directa, porque aquí en Monterrey, Nuevo León, hay muchos casos de COVID, que volvió a poner semáforo rojo y volvieron a cerrar muchas cosas. Y pues no invité tanta gente por lo mismo. No se lo hicimos en grande. Miren, aquí está como queda. Viene este y trae también su cintita para que lo armemos. Aquí trae la cintita. Vienen globos que traen pintado un astronauta aquí. Ahí está. Vienen, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vienen 12 azules y vienen 12 negros. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 9, 10, 10. 12 negros que también traen el astronauta pintado. Y vienen 6 que traen adentro bolitas. Son blancos, transparentes, y traen adentro unas confetis color azul metalizado. Traen eso. Y son 6. Y bueno, también viene otro banderín, pero es con formas del espacio. Traen aquí, bueno, me echaron 3 cintitas. Estas 2 y esta trae otra aquí adentro. Miren, aquí está la cinta y trae unas estrellas. Trae planetas, está este y el planeta Tierra. Ya se está aprendiendo Nico también los planetas, ya están las formas. Y ahora los números, los colores, y ahora estamos con los planetas. Vienen estas figuras muy bonitas para poner el banderín. Ahorita les voy a enseñar cómo pienso decorar, o sea, les voy a decir dónde voy a poner qué. Y pues también, no sé si han visto mis videos, pero ya también cambié el orden de mi casa. Ya cambié de lugar la sala y el comedor. Creo que sí se ve bien. Así. Creo que sí funciona. Casi siempre, es que yo puse la sala en la entrada, el comedor en la entrada. Y casi siempre la sala es la que va en la entrada, así yo la tenía. Pero la cambié. No sé si... las casas de Infonavit tienen el baño muy cerca del comedor y no sé, yo creo que eso no está bien. Y por eso la cambié. Y bueno, es eso. También viene este globo metálico de una nave espacial, que sí está bien grande. Ahí está. Viene este. Viene el globo también de un astronauta. Aquí está.
vienen dos globos redondos con Happy Birthday y una astronauta acá atrás. Y es lo que viene por menos de 300, casi 300 pesos. El pastiche lo mandé a hacer de Buzz Lightyear porque ahí no hay así de este tema del espacio. Entonces dije pues uno de Buzz Lightyear. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo voy a estar teniendo las cosas. Y también pues cómo quedó mi casa ahora con el nuevo orden para que vean cómo se ve. Y bueno, déjenme guardo esto y ahorita les enseño. Y bueno chicas, así quedó la casa. Pues en esta pared puse ese cuadro. Y pues así quedó. Puse ese cuadro, pegué cosas ahí porque en la mañana entra el sol y da todo en la cara y fue la única manera que hallé para que no pegara tanto. Y bueno, esa es la entrada de mi casa y aquí está el comedor y antes aquí estaba la sala, estaba así en escuadra. Pero ahora entramos y vemos el comedor y el espejo, que me falta retocarle ahí arribita porque se le cayó pintura y ahí tengo y lo voy a pintar. Y bueno, puse ese cuadro que se lo tenía guardado porque es un cuadro que mi mamá le regaló a Juan. Y bueno, la idea para la fiesta es que aquí voy a poner un arco de globos y es que compré un sticker de astronauta en Shein, pero no me ha llegado. Se supone que me tiene que llegar antes del viernes y lo quiero pegar ahí. Voy a dejarles una foto del póster o sticker, no sé, para que lo vean cómo es. Y bueno, pues esta es la puerta de mi recámara donde dormimos todos. Y bueno, acá está la sala, que ahí estaba el comedor antes, y puse la sala ahí, que pues ya la estuve lavando, pero ahí quedó una mancha de agua donde estuve tallándola, me falta lavarla toda, y pues ahí nada más tallé más porque tenía unas manchas que me hizo Nico, y me falta todavía lavarla toda, pero yo creo que ya será mañana. Y bueno, ahí está el trepié, pues la repisita ahí la dejé, y puse ese escritorio, que en realidad esta cosa es de allá, pero no cabe, entonces la puse aquí, y el escritorio ¿cómo se llama? Le puse esa tablita, lo improvisé. Y bueno, ahí está el baño y ahí está la recámara, que es bodega, porque ahí tengo guardadas todas las cosas, bastantes cosas. Y bueno, antes aquí tenía una vitrina que la eché también para allá, que era del comedor. Y yo creo que la quité porque pues sí me quitaba como 30 y tantos centímetros así de ancho. Y yo creo que queda mejor así, porque cuando nos sentábamos quedábamos muy apretados. Y bueno, el sillón pues le hace falta la lavada, que les digo. Porque ya lo había lavado y le puse una colcha arriba, pero como quiera se ensució. Y bueno, ya así quedó la casa. Bueno, ahí quedó la evidencia de que como yo no podía mover la vitrina cuando pinté, pues no pude pasar a ese lugar. Entonces, pues ahí quedó. Y pienso hacerle ahí alguna decoración para que no se vea así. O no sé si lo que pinté, me espero que volvamos a pintar la casa en diciembre. Y lo dejo así, ni modo. Y bueno, chicas, pues sí, quedó la casa. Creo que se ve más espacio, se ve vacío, pero siento yo necesito espacio ahorita por Silas y Nico. Y ahí tengo esos tapetitos que yo los pongo aquí para que ande jugando el bebé y Nico, y ahorita están dormidos, se me hace muy tierno porque Nico se mete ahí con Silas para dormir la siesta ahí con él y se quedan dormidos los dos, pero en la noche Nico se duerme con nosotros en su cama porque está pegado a una cama individual donde está él y otra matrimonial donde dormimos mi esposo y yo. Entonces, pero en la tarde siempre se mete ahí en la cuna. Y bueno, así está ahorita mi casa. Y si me sobran globos, quiero poner también de este lado globos y arriba en el techo pegar. Y bueno, chicas, de la cocina no se las enseño porque la verdad que no he ordenado como quisiera. Está limpia, pero no está ordenada. Y cuando vaya a hacer alguna organización de la cocina, pues les subo video. Y bueno, ahorita me voy a poner a hacer de comer. Y pues las dejo con estas imágenes de mi pequeñita casa, Infonavit. La verdad, mucha gente yo creo que no necesita tener un comedor de 6 meses, no necesita tener una sala así grande. Esto yo considero que está grande, porque roba espacio. Porque pues nosotros somos una familia pequeña, pero realmente nos visita mucho, sobre todo mi familia. Entonces, si yo no tengo un comedor de 6 sillas o una sala grande, no sé dónde los voy a sentar. Por eso creo que a mi familia va bien un comedor de 6 sillas, aunque nada más seamos 4 personas. Y pues igual cuando viene mi suegra, vienen también mis cuñadas. Entonces yo sí necesito tener dónde poner a la gente. Pero pues yo creo que si tu casa es muy pequeñita, así como la mía, y tú no tienes familia que te visite o no tienes visita seguido, pues sí, no necesitas tener un comedor así de grande ni una sala así tan... Bueno, aparte de que mi esposo y yo estamos bien altos, nos vamos a ver bien curadas en una salita chiquita. Y bueno, chicas, pues déjenme, me pongo a hacer de comer porque ya mi esposo ya viene en camino y va a llegar y no va a haber comida.
Amigas, me puse a hacer hot cakes porque mi esposo traía un poco de algo como pastel, así. Entonces dije, voy a hacer hot cakes. Yo los hot cakes no les echo leche, yo los hago con agua y quedan así. Así quedan con agua, quedan bien güeros. Y bueno, voy a estar haciendo esos hot cakes y un cafecito y yo creo que ya. Ah, creo que voy a hacer tortillas de harina para el lonche. Y ya. Estábamos viendo la película de Expreso Polar. Vemos películas de Navidad. Nos gusta ver películas de Navidad con el calor para ver si se siente menos. Y mi hijo está ahí acostado en el piso, mi hijo está leyendo, la tele se quedó ahí prendida porque como yo me vine a hacer esto, mi hijo no le gusta estar allá solo. Y si las está dormido, entonces está ahí tirado en el piso, en medio del piso, a los pies de su papá, tomando biberón. Y mi hijo fue leyendo. Y ahorita que cabe, pues ya nos comemos nuestros hot cakes con mermelada y con un café. Y ya yo creo que ya no cenamos, mi esposo ya no pide de cenar. Cuando hago así algo, ya no pide. Entonces ya. Creo que es todo lo que voy a hacer. Bueno, las tortillas de harina ahorita las hago más noche y compré harina preparada. Mi mamá ya me dijo cómo hacerla para que no me salgan feas porque no me salían. Y es esta. Y me dijo, es que le tienes que echar harina normal, tantita harina normal y ya te van a quedar bien. Mi esposo fue por el abanico, entonces ya mejor ya no voy a hablar porque se escucha muy mal. Le hablé un flip y se oía el abanico y se oía mal. Entonces ya ahorita nada más hago esto y las tortillas de harina.